1338. Vorterix MDQ. Everybody, this is Dee Snider. Yeah, you know me, and you're watching Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Ow! Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me estoy escuchando de retorno, pero bueno, supongo que estoy saliendo bien. Sale todo bien. Bienvenidos a esta nueva emisión de Alta Tensión. Hoy acá por Vorterix Mar del Plata, por Vorterix, la emisión, el multimedio más importante de todo el hemisferio norte y sur, porque cubre por todos lados. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? Y hoy tenemos un programón, vamos a destacarlo en un ratito porque primero te mandamos música, entramos y empezamos con música y hoy tenemos otro mashup, vamos cerrando la temporada 2023, Alta Tensión, se me mezclan los nombres, Alta Tensión está terminando su temporada 2023, quedan pocos shows y tenemos los músicos, dicen, ah, pero pará, yo pensé que ibas a estar todo el año. No, no vamos a estar todo el año. Bueno, el año termina, pero encima no vamos a estar todo el año. Y empiezan a querer aparecer en Alta Tensión. Hoy voy a tirar los invitados de lujo que voy a tener. Hoy tenemos 4 invitados de lujo. No uno, no dos, 4 invitados de lujo. Pero ahora, nuestro invitado de lujo en estos mashup, en esta mezcla de canciones es Erwin and Ozzy. O sea, Erwin and Fire versus Ozzy Osbourne. Y esto es Crazy in September. Maybe
buen tema, qué buen tema. O sea, me gustan los dos temas. Me vuela la cabeza Earth, Wind & Fire mal. Cada día me gusta más. Y Ozzy, obviamente, de toda la vida. Así que todo esto fue Earth, Wind & Ozzy, Crazy in September. Y hoy tenemos un programón en alta tensión. Estoy súper feliz porque hoy ya vamos cerrando con las últimas luminarias internacionales. Hoy vamos a tener a nada más y nada menos que a Rush. Vamos a tener una entrevista con Alex Flyson. Inalcanzable hoy en día, es un tipo que es muy difícil de alcanzar y nosotros te lo traemos a vos acá en Alta Tensión. A nivel nacional, ¿qué vamos a tener? Pero celebridades institucionales, leyendas de la música viva, Alambre González y el Conejo Jolivet. ¿Ok? Así que el tico y el argentino juntos en una entrevista muy, muy... Una charla. También vamos a tener una charla con Kamikaze, con Miguel Oropesa, mi querido amigo Miguel Oropesa. Y también vamos a tener una entrevista con Tren Loco, con El Gato, con Dani Medina de Tren Loco, de Indios y un montón de bandas que ha estado. Así que hoy tenemos un programa pero súper cargado de entrevistas. Vamos a ver si tiramos alguna que otra noticia. Pero lo más importante es que tenemos a vos, te tenemos a vos de este lado. Tenemos a Lucho en las operaciones quirúrgicas. Lucho, ¿cómo estás? Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Ahí está. Habla bien, bien cerca del micrófono porque sé que te gusta. No, se escucha abajo, en serio te digo. Hola. Ahí está, tenés que gritar. Ahí está, tenés que gritar. ¿Cómo vos de macho? Si te sale. Aparte vamos a tener la excelente música nacional e internacional. Salimos por la 104.5 FM Vorterix. Salimos por streaming en Vorterix MDQ. Escuchá bien, ¿eh? Vorterix MDQ. .com.ar. Luchito, te fijas en el último mensajito, es MDQ, ¿verdad? No quiero decirlo mal, no es MDP, es vorterixmdq.com.ar. Cambió nuestro link de streaming, ¿ok? Nuestro enlace creo que cambió ya hace unos días. Te lo leo. www.vorterixmdq.com.ar. Ahí está. .ar. El WhatsApp es el 223-548-1045. 223-548-1045. Y bueno, tenemos la artística de Andrea Mercado y la edición. Hoy tenemos varios editores. Todavía nos quedó algo de Nico. Y si no, Donald Ramírez de Subterráneo Americal, que nos edita excelentes entrevistas. Les comento que gracias a los patrocinadores estamos acá, que son Eurocafé, Kinesiología Integral, El Chiquito, La Campiña, Alfajores de Oreo, De Sote Optical Store, Disquería Bass, El Brujo Boutique de la Música, La Tienda Colchonería, La Casa de Repuesto, Abbey Road, To Be Remake, Museo Beer and Drink y Disc Center de Barcelona, Efecto Metal y Subterráneo Americal. Les recuerdo que, bueno, ya obviamente el tema comercial está cerrado, no estamos teniendo más auspiciantes, si no sería un programa de auspicios nada más. Llamó Coca-Cola y le dijimos que no. Llamó Coca, la tía Coca, y le dijimos que no, definitivamente no. Yo no... hay marcas que no me interesan mucho, ¿viste? Tendría que poner mucho dinero para que me llame la atención. Honestamente, la verdad... para traer un par de botellas ni en pedo. Pero sí, lo que sí me gusta es esto. Alfajores de Oreo. Alfajores de Oreo te da este tipo de delicatessen, ¿ok? Que vos podés agarrar y podés hacerlo para un evento. Lo podés regalar en un evento, en un cumpleaños. Podés llegar a compartirlo de regalo. Ahora que vienen las fiestas, esto agarrás y te llegás a la fiestita con... ¡pum! Uno para cada uno y quedás de manera súper pipí cucú. Esto es el 223-5623-874. Es más, te viene con el... Ahí está, ¿ves? Ahí viene con el teléfono atrás para si alguno... Y tienen también estas tartitas de chocolate. Esto debe ser de frutilla. Chocolate blanco, hay chocolate negro y también obviamente tenemos las tabletas de chocolate con frutos secos que son gigantes. Me encanta esto, estoy aguantando que traiga la temporada y me parece que me lo voy a quedar yo, esto lo voy a regalar para que todos disfruten. Tenemos más acá, mirá, viene encima, le puedes hacer la impresión que quieras, ¿ok? ¿Querés ponerle, por ejemplo, no sé, una banana? Le podés poner una banana, lo que quieras. Vamos a el primer... Bueno, tenemos música, obviamente, como dije, vamos a tener bastante música internacional, vamos a tener
Yo voy a comentar algo que está buenísimo de los alfajores. Viste que vas a una fiesta y te dan un souvenir, costumbre argentina, y claro, después terminás guardándolo en tu casa, se amontona. Esto es algo que por lo menos le vas a dar un uso, está genial. Vas a llegar a tu casa y al otro día lo vas a degustar y vas a acordarte de ese momento lindo y lo vas a agradecer. Totalmente, totalmente. Y lo que vas a agradecer es este video que nos pasó la gente de Kamikaze, lo hizo exclusivo para Alta Tensión. Kamikaze va a estar acá, en un ratito vamos a pasar la... me vas a pasar el nombre del tema, que no lo tengo a mano, Luchito, así estoy de tiempo para que lo encuentres en el... Ah, no, lo tengo acá, creo, lo tengo acá. Pues me lo pasan... ¿Dueño de los cielos? Dueño de los cielos, gracias, gracias. Me lo pasan a último momento, entonces no lo puedo notar en la grilla. Dueño de los cielos, así que esto es Kamikaze, Kamikaze, en versión trío con Miguel Oropesa y Parolari y demás. Y esto es Dueños de los Cielos, en especial para Vorterix, para Alta Tensión. We'll be right back.
dueño de los cielos. Esto es Kamikaze, Kamikaze en inglés. Una de las mejores bandas que dio el rock, el hard rock argentino, con Miguel Oropesa, que ahora vamos a estar hablando con ellos, pero antes de hablar con ellos, tenemos que hablar de Desote. Desote, que está en, es el restaurante de predilección de los marplatenses. La dirección es Independencia, esquina Garay, y el teléfono es 2235-200-665. 5200-665 para ordenar lo que quieras. Y después también te voy a comentar que Disquería Vaz, okay, se encuentra en Rivadavia 3742. La gente me pregunta, ¿pero cómo hay una disquería ahí? Sí, Rivadavia entre 20 de septiembre y Dorrego hay una disquería que tiene de todo. Freddy es un recopilador de lo mejor que se puede encontrar en cuestiones audiográficas. Por ejemplo, CDs, cassette y vinilos mayormente. No sé si tiene un 8-tracks, no sé si tendrá algún otro formato, pero casi, a ver, de seguro esos tres sí, porque yo voy y los veo siempre. Así que ahora sí, vamos a la primera entrevista del programa, de uno de los últimos programas de Alta Tensión. ¿Puedo mandar un saludito? Mandá un saludito, aproveche, señor. Voy a mandar un saludito, primero que nada, a mi gran amigo Rubén Casia, un maestro de artes marciales con el cual hemos compartido muchísimas clases juntos, exámenes, todo. Y es un tipazo. Y otro gran saludo a alguien que conocés vos mucho, a mi querida hermana Laureana Papaterra, la primer árbitro internacional de rugby de Sudamérica, que bueno, nos está, divina, está haciendo la pata, así que le mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por estar ahí. Divina, Lau. Te mando un besito, corazón. Gracias por estar. Y ahora sí, vamos a la entrevista, la primera entrevista de esta emisión de Alta Tensión, que es nada más y nada menos que Miguel Oropesa y Claudio Parolari de Kamikaze, que se hizo el remake. Vamos con eso. Bueno, me encuentro acá en este lugar mágico que es Remake, mi lugar favorito de Argentina en cuestión de bares y lugares gastronómicos, pero lejos, lejos, porque me encuentro acá como en mi casa, que es un lugar que me encanta, y estoy acá con los chicos de Kamikaze, estoy con Miguel y Claudio. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por los chicos, sí, muy bien, nosotros siempre estamos bien, somos adolescentes de 95 años. De 95 años, bueno, Claudio, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, todo bien, gracias. Qué todo bueno, bien. Bueno, bueno, viste qué lugar este, ¿no? Impresionante. ¿Lo conocían? Es para no, venir, ¿eh? No, para nada. Una hamburguesería, es hamburguesería. Sí, hamburguesa, pizza, sí, sí, sí. Sí, y con motivo de Kiss, de todo lo que tiene que ver con mucho Kiss. Mucho Kiss, y allá hay cosas del pop de los 80, sí, y hay cosas de otras bandas más adelante. Pero la parte de Kiss me impresionó, el techo, sí, ese lugar de allá. Sí. Es recomendable para los quiseros y para todos los que quieren estar en el rock, que vengan a jugar. ¿Tienen que traer algo de Kamikaze de repente? Sí, ya tenemos una. Todos los discos podemos traer. No, eso es para mí, Yo tengo un calzoncillo viejo para traer. Mirá, está usado mejor. Slip. Ni siquiera boxer, slip. Vamos a hacer una cosa: te compro una tonga, la usás una vez, así ya. Ya está. Cuéntame cómo está la banda, qué están haciendo. Nosotros estamos preparando lo que será el futuro disco de Kamikaze. Estamos en modo trío, que es la novedad. Está formada la banda por Jetty González en bajo, Claudio Parolari, fundador de Kamikaze, juntamente conmigo, Miguel Oropesa en guitarra y voz. Así que yo estoy cantando, salimos en Power Trio, y eso nos da un sonido muy especial y más trabajo. Creo que estamos trabajando demasiado. Sí. ¿Cómo te la llevas cantando? Es complicado, no es tan fácil. Cantar y tocar, o tocar y cantar, no es tan fácil. Pero al encontrar una solución en la continuidad de la banda, me pareció que vale la pena hacer ese cambio. Y me siento bien, me siento más logrado, porque solucionamos entre los tres un problema que tal vez antes no era tan fácil hacerlo, la continuidad de la banda. Entonces eso tiene que ver, acá continuamos siempre, ellos, los dos, Claudio y Jetty, bancaron siempre la banda, y obviamente yo, al ser el tercer integrante, y bueno, listo, acá solucionamos todo. Bien, bien. ¿Y Jafal qué onda? ¿Se puede saber? Jafal tiene su proyecto. Claro. Entonces fue participante de Kamikaze en varios discos anteriores.
pero él tiene su jafal para agua al frío. Claro. Estaba comprometido con eso. Entonces no, entonces no es... prefiere estar. Claro. Pero no, es porque decantación natural. Él quiere hacer su proyecto y nosotros estamos con la casa. Y... claro. Claudio, contame el nuevo disco, ¿en qué proceso está ya? ¿Cómo? ¿En qué proceso está? ¿En qué instancia está? Y estamos ya a punto de grabar. ¿Ya tienen compuestas las canciones? Ya estamos, sí, casi, faltarían un par de temas ya redondear, pero en su mayoría ya está listo. Es más, estaba lista antes de la pandemia. Lo que pasa que, bueno, de jueves último ensayo, sábado pandemia, sí, dos años, hasta que el año de pandemia, más después todo lo que... arrancamos de nuevo y ahora hay que hacer sonar la banda como sonaba antes de la pandemia. Claro. Ya estábamos por entrar a grabar. Y bueno, ¿cuántos temas? 10. Sí, 10 temas. 10 canciones. Sí, la historia de la banda, digamos, musicalmente. Es interesante. Yo no quiero decir demasiado, pero a mí me gusta muchísimo más este disco que todos los discos anteriores. Creo que tiene más vuelo, tiene más creatividad. No es un disco tan duro, pero tiene temas duros, tiene temas más tranquilos, pero no por eso, por desmerecerlo. Es lo que dicen toda la banda, ¿no? Este disco es el mejor y apostamos al que eso pasa. Será porque lo estamos resolviendo de una forma que antes no lo resolvíamos. Claro. Y también pasan años, la banda está más solidificada. Ellos suenan muy bien, ellos significa porque siempre bajo batería. Si el bajo batería suena bien, la guitarra se coloca de una forma perfecta. También es cierto que con Claudio hace 60 mil millones de años que nos conocemos. Y, no exageres, sí, tal vez un poco más también. Sí. Bueno, chicos, ¿cómo la gente los puede ubicar? ¿Qué redes sociales? Yo, si estuvimos ante vivo, va a venir mucha gente, así que no te voy a decir ante vivo. Ah, ahí me pueden ubicar seguro, pero ahí no te voy a decir. Las chicas de última vez. No, tampoco. No, menos que menos. Me pueden ubicar por Kamikaze Oficial, entrando en el Facebook, o Kamikaze guión bajo Heavy Metal en Instagram. También nos pueden... ¿Página? Claudio no. No, la página no, pero me pueden localizar a mí, Miguel Ángel Oropesa, en el Facebook, y siempre están las cosas que estamos haciendo, ¿no? ¿Vos tocaste el bloque? ¿Con qué bloque? Es lo que nos reunió hoy aquí. ¿Qué es? Nuestro disco. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? ¡No me detendrá! Bueno, tenemos ahí de fondo a Kamikaze, también en vivo. Bueno, queremos poner un poquito algo, no hay mucho material de Kamikaze en video, así que sé que Miguel está trabajando en eso. Kamikaze es una banda argentina de heavy metal formada en Buenos Aires en 1985 especialmente, activa durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90. El grupo se reunió en el año 2003 por un breve periodo, tras 11 años de separación, retornando una vez más en el 2010 y continuando hasta la actualidad. Grabaron media docena de discos en estudio y grandes éxitos, así que ya pasaron acá por Alta Tensión, y lo que ya pasó fue el primer bloque y nos vamos a la tanda. Y ahora volvemos con más Alta Tensión. Tenemos a Alambre, González y Conejo Jolivet, Tren Loco y Rush, Alex Lifeson de Rush en Alta Tensión. Vamos. Hey everybody,
this is Dee Snider. Yeah, you know me, and you're watching Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Ow! Nada más, mira. Este es el tipo de cosas que podría llegar a encontrar en El Brujo, por ejemplo. No, esto no, porque sé que no lo tiene, pero cosas así de John Lennon, cosas de Michael Jackson. Hay un guantecito de Michael Jackson que no creo que sea usado, porque no estaría ahí a la vista de todos, pero ahí es lo que vas a encontrar en El Brujo, en la boutique de música. Está en Plaza Mitre, en Falucho e Irigoyen, ahí enfrente de la Plaza Mitre, un lugar de música, de CDs, de otros formatos, vinilos, libros, postales y ornamentales. De todo tenés ahí en El Brujo, y ahí te atiende Matías, que si te haces amigo, hasta por ahí te ligás una cervecita, porque es un tipo divino él. Así que vamos a seguir con el segundo bloque de Alta Tensión. El teléfono es 223-548-1045. La verdad, como a veces cuestiones técnicas, como ahora el celular está apagado, no le di mucha pelota, así que seguimos haciendo el programa. Y si te querés comunicar conmigo, andate a las redes sociales mías, Lucas H. Gordon, y te contactás conmigo a través de Lucas H. Gordon en IG y en FB, ¿ok? En Facebook y en Instagram. Me asusté cuando dijiste andate a la... Dije que... Epa, mirá, se escucha un poquito mejor. Vos sabés que, y aparte, todo esto después se puede ver en YouTube, en Lucas H. Gordon Show. Vas a YouTube, suscribite. Ahora, mira, ahora haces así, mira. Estás con tu radio, por ejemplo, te vas al celular, te metes a YouTube y le das clic a seguir. Y me estás siguiendo y vas a ver todas las entrevistas. Había, si por ahí, un montón de entrevistas, pero hay partida para arriba. Mira, hay con Jack Black, hay con Kiss, hay con Zeppelin, con Ringo Starr, con los Rolling Stones, con Rata Blanca, con Boff de Riff. ¿Tenías una con Pocho La Pantera, puede ser? Estuve con Pocho, pero no entrevista. No, un videito que había hecho justo, bueno, al tiempo, creo que como a los 2 años se había fallecido, y justo me lo crucé una vuelta que iba a entrevistar a Javier Calamaro, un ídolo, y estaba Pocho ahí, estábamos en Palermo, y estaba Pocho ahí desayunando atrás de mi mesa, y mi amiga Viviana, que me acompañó en ese momento, me dice, ese es Pocho, qué sé yo, ni lo había junado. Y obviamente lo reconocí después que me dijo, pero no presté atención, y estaba ahí Pocho, y nos pusimos a hablar, y a los abrazos, tipo súper simpático, súper buena onda. El hijo de Cuca. El hijo era un verdadero hijo de Cuca. Lo que sí es un... Pablo Tochi, que nos escucha a veces, Pablito, le mandamos un saludo. Pablo Tochi, sí, Pablito Tochi, nuestro querido amigo de la infancia. Mirá los descontroles que hemos hecho en el barrio, ahí por la Florida. A toda la gente de la Florida también, ya que estamos tirando saludos, vamos a tirar a toda la gente de la Florida, del barrio La Florida, donde yo me crié, nos criamos. Toda esa gente joven de hace 20 años atrás. Toda esa gente joven, que yo sigo joven todavía, simplemente me tení de blanco porque quiero parecer más serio. Viste que te dan señoridad si estás canoso. Lo que es algo señorial es desayunar en el chiquito, porque te sentís una persona importante. Vos de repente te sentás, te atienden las chicas que son súper divinas, y es un placer ir a almorzar ahí, es un placer tomarse un cafecito, las facturas son impresionantes. Y encima los sábados, café 2x1, café, té, infusiones. Vos te tomás un tecito, te traen dos. Vas con alguien, vienen dos personas, se toman, piden dos tecitos, o un té y un café, y van a pagar por solo uno. Eso queda en Alberti, 2418. Alberti, entre Santiago y Santa Fe. El teléfono 2234-930-564. El chiquito te hace sentir grandecito. Y también te comento que ahora tenemos una entrevista con otra luminaria del... 10 de 30, ¿qué dije? Decilo, largue, aproveche. Sí, que termine de pasar el chivo, Lucas, tenemos que vender, estirá. ¡Ah! Para eso, sí, tengo que hablar acá de Daniel González, el famoso Alambre González, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 9 de noviembre de 1956, más conocido como Alambre González, es un único guitarrista argentino de blues y rock, poseedor de una dilatada trayectoria musical. Supo ser miembro de la banda MAM,
como músico sesionista junto a los hermanos Omar y Ricardo Mollo y el bajista Diego Arnedo. Fue también miembro del trío Flia Gram, G-R-A-M, Gram, conformado por iniciativa del baterista Juan Rodríguez, es Polifemo, y junto a Alejandro Medina de Manal. Sería la R de Rodríguez, la A de, bueno, la G de González, la R de Rodríguez, la A de no me acuerdo quién y la M es de Medina. Por su lado también está Juan Gabriel Conejo Jolivet, nacido en Santo Domingo, República Dominicana. ¡Buena vida, Tico! El 28 de febrero de 1958 es guitarrista de rock argentino, nacido, como dije, ahí en Santo Domingo. Es mayormente conocido por haber sido uno de los primeros guitarristas de la banda platense Patricio Rey y sus Redonditos Ricota en el año 1978. También tocó para Papo Blues, Dulce 16. En su edición de septiembre de 2012, en la revista Rolling Stone, posicionó a Jolivet en el puesto número 28 de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. Pero primero vamos a ir con el videoclip, ¿verdad? Tenemos el videoclip de ellos. Quería tener un poquito de data. Vamos con el videoclip y ahora volvemos. Cuido de los amigos. Bueno, básicamente es que le voy a preguntar qué están haciendo en este momento y planes para 2024, ¿ok? Muy bien. Me encuentro acá en el remake y tengo acá nada más y nada menos que a Alambre y el Conejo. Vamos, sonríe. Conejo José Oliver. Alambrito, lo que queda. Acá tengo a Freddy King. Ya está, y Freddy King de paso nomás. Sí, sí. Bueno, acércate un poquito así entramos todos. Está, en imagen. Ahí está, sí, vamos por pero Alambre me toca. Déjalos a ustedes. Me toca la tetilla. Mira. Contame un poquito qué estás haciendo, Alambre. Lo único que sé hacer, tocar, así que estos meses fueron medio raros, viste, por el tema de eleccionar, viste, esta elección, el quilombo, así que la gente estuvo medio asustada, mucho laburo no hubo en octubre, en noviembre, pero bueno, el proyecto ahora tocamos el 26 para despedir el año, mi 24 y tengo cosas cerradas y habladas, pero todavía no puedo cerrar los números, porque estamos medio raros. Pero todo, yo te vi grabando un disco, estuviste. Sí, pero hay cosas que nada que ver con medio. Sí, no. Con Ale. Con Ale, hicimos. Sí, nada. Furcade. Ale Furcade. Alias Archie. Con la sesión live, una sesión live. Sí, bueno, muy bueno lo que tenemos. Con León, que me hizo el divino David en el ópera, lo dividido en el. Ah, bueno, estuviste activo. Sí, haciendo cositas, siempre estamos rompiendo la bola. Bien, bien. ¿Qué estuviste haciendo? Yo me jubilé, cada vez hago lo menos posible, no es que hiciera mucho antes tampoco, siempre traté de no ser profesional, de no depender de la guita de la música, yo, exacto. O sea, toco cuando quiero, en realidad. Bien, es una opción también. Opción. Porque, ¿te imaginas si ya me molestaba dibujarme la raya con Papo haciendo la gira? Y siempre no es que te paguen demasiado, aparte, ¿viste? Si lo haces en el momento es porque es por necesidad, pero no es algo que de ahí vos conserves un capital o no, que te vas a transformar tu vida en algo, es una experiencia, ¿viste? Estuvo bien en su momento y hice esas cosas en ese momento, es hace 30 años con los Redondos, con Papo en España, laburando con Antonio Flores, con Botafogo. Y hemos tocado juntos hace poco. Hemos tocado juntos con él. Hicimos un show que hicimos con el Pollo Sarma, el productor, en el Bebop. Y vino Alambre, vino Edu de la Torre, que es un gran guitarrista. Patán Vidal, que es un tecladista de la hostia. Timothy Seed, en batería. Y vino la mujer de David Lebón, Liliana Lagardé, estuvo cantando un par de temas, y Dani Ferrón, que es un gran Steve, músico. ¿Eh? ¿Algo de Steve Ferrón? No. Dani es toca con David Lebón. Una onda muy espinetiana, digamos. Toca la guitarra y el bajo muy bien y canta muy bien. Hicimos eso y después estuvimos con él compartiendo con el pibe este de las pastillas del abuelo. Claro. Y tocamos. Con el conocemos, con el de los 15 años. O sea que siempre la vida nos está cruzando. Siempre hemos llegado a la altura de la vida y nos seguimos reencontrando. Buenísimo. Bueno, como con Willy y toda la muchachada, ¿no? Acá estamos todos. Bueno, redes sociales.
Alambre González 56 Instagram y nada más. Uno, no, el Facebook no es vivo, la letra. ¿Sí? Bien. Y lo mismo, Conejo de Olivete, Instagram y Facebook. Lo mismo. Chicos, bueno, gracias, no, gracias por, por la entrevista. Como dicen los españoles, gracias a las que tú tienes, amigo. Es para las chicas, en realidad. Ah, decía así, gracias a las que me cuelgan. Ahí me asustaba. No, ahí sería medio troll. Ah, mira. Trolls son los que están en el Troll sí. Center, ¿no? Troll Center, bien. Exactamente. Gracias, gracias por la buena. Qué bueno, Alambre y Conejo. Vamos todavía. Y bueno, nos salió al revés, estaba planeado poner primero la canción, pero bueno, buenísimo porque tiré la data de la entrevista, pero ahora sí vamos con una canción que ya la pasamos acá en Alta Tensión, y estos son justamente ellos dos juntos, ellos son el Alambre González y con eso y con esto, armamos un Conejo Olivet en vivo en Bebop. Y antes que nada te quiero comentar que, mirá lo que tengo acá, esto es... Eurocafé, vamos a poner voz de tipo de esas publicidades así, viste, muy, ¿cómo se puede decir? Muy señorial, señores no, muy elegantes, ahí está, me salió la palabra. Este bloque lo presenta Eurocafé. Ahí está, vamos de vuelta, decilo vuelta. Este bloque lo presenta Eurocafé. Muy bien, mirá, con lip sync y todo. Eurocafé. Esto es algo que es vital en mi vida. Tanto yo té no soy de tomar, para que seamos honestos. Té tomo muy poco, solo cuando estoy enfermito. Pero tiene unas hierbas de té, lo probé esto y me encantó. Y el café es una ambrosía. Esto es lo que me da la energía cada mañana. Así que si tenés café, si tenés una cafetería, contactalos acá en Mar del Plata, en cualquier parte del país. Supongo que ellos proveen a todo el país lo que es cafeterías, porque lo que es supermercados va a todo el país. Esto tiene que estar en tu supermercado, en tu negocio, en tu cafetería. Te lo súper recomiendo. Y si andás dando vuelta, obviamente, acá tenemos acá la vuelta de la radio, está Eurocafé, los locales, y está por Olavarría, a la vuelta de Garay, Casio, Olavarría, al ladito de Optical Store. Tenés también Eurocafé, que podés surtirte los mejores cafés. Tienen de todo, tienen alfajorcito, tienen cafeteras, tienen de todo. Yo entro a Eurocafé y ahí está Hugo, le mando un saludo a Hugo. ¿Tienen café? Tienen café. Si no tienen café, no sé por qué se llamaría Eurocafé. Pero bueno, ahora sí, vamos con esta canción. Esto es Conejo Olivet, Alambre González en vivo en Bebopaluba, Bebop Baby. Yo no sé por cuánto tiempo más voy a seguir así. Preocupado por mi cosa, ya volví. Thank you.
medio blusero, el licenciado Roberto Villarreal. Por eso, cuando hace sus masajes y cuando te transporta en ese ámbito medio, ¿cómo se diría? Holístico, creo que es la palabra, te encontrás que realmente tu cuerpo se empieza a tomar una energía positiva total. Esos masajes son impresionantes. Y el licenciado Roberto Villarreal tiene kinesiología acá por el centro de Mar del Plata. El teléfono para sacar cita es 223-5921-745. 223-921-745. Y pedí tus 2x1. Pedí, yo, ¿sabes qué? Escuché, para la gente nueva, ¿eh? ¿Sos nuevo, cliente nuevo? Pedí 2x1. ¿Qué significa 2x1? Te haces dos sesiones y pagas una. Dos sesiones y pagas una. Próbalo, porque encima te des una sesión extra. O sea, la de la prueba va a ser gratis y la otra es la que estás pagando. Así que, en definitiva, golazo de media cancha. 223-5921-745. Kinesiología integral. Impresionante. Aparte, te hace acupuntura. Yo estaba así, mirá. Mirá la cara. Y empezó a hacerme tipo con acupuntura y quedé fenómeno. Vamos con otro temita para cerrar el bloque número 2. Esto es Divididos, porque obviamente Alambre ha sido parte de Divididos también como sesionista. Como te dije, estuvo con MAM, con Moyo y Arnedo, y también estuvo con Divididos. Y esto es mi tema favorito de ellos, Paisano de Hurlingham. Paisano, do the good.
Vorterix. Hey everybody, this is Dee Snider. Yeah, you know me, and you're watching Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Ow! Y eso fue la tanda. Bien, recién tuvimos a Divididos en vivo en el Teatro Flores, si no me equivoco. Esas son sonidos que fueron partes grabados, parte del concierto, las toses. Y lo que fue algo que me quedó muy grabado acá en la cabeza es la casa de repuesto, porque ya no me lo puedo sacar de la cabeza, porque cuando pienso en repuesto, pienso en la casa de repuesto, ¿verdad, Lucho? ¿Qué vas a decir? ¿Verdad? Salís hablando. Sí. Verdad, la casa de repuesto ahí está, es la que provee. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí te escucho perfecto. Es la que provee a todas las casas de ferreterías y service. Ahí aparezco. Ah, ahora todas sí. Todas las casas de ferreterías y service de Mar del Plata que se ocupan de vender y reparar máquinas eléctricas y de explosión. Es la casa de repuesto la que tiene el mejor precio de los mejores productos de importación para que esas casas puedan tener un servicio adecuado a su cliente. Un muy buen precio, muy buena calidad. Y todo lo que necesita el cliente, más en esta época que llega el verano, viste que se te rompe la máquina de cortar pasto, sí. Se te rompe, te pones a reparar la podadora, claro, se te rompe la agujereadora y vos decís, bueno, necesito reparar, me voy a una ferretería a comprar lo que necesito. Y si no lo puedo reparar porque no sé, me voy a un service especializado y ese service, gracias a que le compra la casa del repuesto, puede ofrecer una reparación mucho más económica que en cualquier otro lado. Buenísimo, bueno, el teléfono 223-423-3090, 223-423-3090, y ahí tenés que encargar tus maquinarias de la casa de repuesto. Te comento que entre las noticias que me acaban de llegar acá, que las saco por lo general de X-Level o de Brave Words, mi querida gente de Brave Words de Canadá, que han sacado tantas cosas que hice, es increíble. Y con X-Level, obviamente, que hemos tenido una historia de hace años, es que el cantante, ¿se acuerdan del cantante de Queensryche? Así te lo digo porque cuando me lo crucé por primera vez, de las tantas veces que me lo crucé, nosotros decimos Queensryche, y es Queensryche. Así que, y es más, marcó el K. Y se llama Jeff Tate, y ama tocar en lugares pequeños en la gira 35 aniversario de Operation Mindcrime. En la nueva entrevista realizada en una revista finlandesa, el ex cantante habló sobre cómo ha sido celebrar el 35 aniversario del clásico álbum Operation Mindcrime de la banda en gira del 2023. Por su banda han pasado un montón, no sé quién está ahora. James Brown, la guitarra. James Brown, pero no es el James Brown que murió. En guitarra, Amaury Almeyer en guitarra, Jack Ross en el bajo y Danny Laverde en batería. Te recuerdo que Tate, cuando se separa de Queensryche, había armado un supergrupo. Estuvo, me acuerdo, mi querido amigo Robert Sarso, el hermano de Rudy Sarso. Vamos a tener entrevista con Rudy Sarso. Robert Sarso estaba en la banda. Rudy también estuvo en la banda. Estaba, creo que, Simon Wright. O sea, estaba la sección rítmica de Dio en la banda solista de Tate, que se llamó Queensryche, hasta que hubo el litigio y después Queensryche se quedó con el nombre y Jeff Tate sale como Jeff Tate, vocalista de Queensryche, creo. Jeff puede hacer solo Operation Mindcrime, la banda no lo puede hacer, y la banda puede hacer el resto de la discografía de Queensryche. Obviamente Chris de Garmo no está más, hace muchos años, y hoy en día creo que queda Michael Wilton y Eddie Jackson. Tampoco está el baterista, que ahora no voy a tratar de pensar el nombre, porque una vez que se me va, tardo más en pensarlo que en decirlo. Pero bueno, quedan con La Torre, que creo que pasamos al principio de esta temporada, si no me equivoco, tuvimos una entrevista con La Torre, el actual vocalista de Queensryche. Así que hemos tenido una buena cantidad de luminarias de la música acá en esta última temporada 2023 de Alta Tensión. También lo que te quiero comentar es que La Colchonería es donde yo consigo los colchones acordes a mi bella cuerpa. Las almohadas, los colchones, todo lo relacionado con el descansar,
me lo provee justamente la gente de la colchonería que queda en San Martín 3171 entre Independencia y Catamarca. San Martín 3171, acá en pleno centro, acá unas cuadras. El IG, el Instagram es La Tienda Colchonería, fácil, La Tienda Colchonería. Y el teléfono, si quieres llamar para preguntar cosillas, es 223-6324-502. Vamos con otro temita. Tenemos por acá música, tenemos mucha música, porque ahora en un ratito, vamos a estar charlando con nada más y nada menos que una de las leyendas de la música internacional. Esto es Rush, esto es Alex Lifeson. Pero para que sepas, pero Rush, yo no conozco Rush, no te preocupes, cuando te pase Tom Sawyer te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Así que esto, vamos con Rush, Tom Sawyer, el tema más conocido de Rush, con Jerry Lee, Alex Lifeson y el baterista que falleció.
Se lo dedico este tema a Marcelo Espeche. ¿Quién es Marcelo Espeche? Bueno, el genio detrás de cosas como estas. Mira, yo me siento, cada vez que me pongo los anteojos me siento Clark Kent, porque cuando me los saco me siento Superman. Es más, me han confundido, me han dicho Superman, me han confundido con Dios, me han llamado Dios. Lucho, ¿sabías que me han llamado Dios? ¿Podés creer que me dijeron Dios una vuelta? Me dijeron, oh Dios, oh Dios. Le dije, no, en la intimidad podés llamarme Superman. Por eso me siento Superman con estos anteojos. Está como la vuelta que creías que cantabas bien porque alguien te dijo que tenías lindos cantos. Lindos cantos. Bueno, es tema dedicado a un señor mayor, no me acuerdo. Ah, sí, mirá vos, un señor de como 700 años. Te comento que se lo dedico a él porque obviamente él tiene Optical Store. Optical Store queda en Olavarría 2819, esquina Garay. El teléfono es 223-688-8660 y el IG, el Instagram es Optical Store-Mar del Plata. Optical Store-Mar del Plata. En cuestión de anteojos, de hecho, ahora estoy haciéndome otro par por ahí dando vuelta porque necesito un multifocal. Multifocal no se dice. Tiene un nombre rarísimo. Y estuve. Bifocal. No, tiene otro nombre. Es otra cosa. Que sirve para que no se te resequen los ojos. No, impresionante. Las cosas que tiene Marcelo ahí. ¿Viene con limpio parabrisas? ¿Cómo es el tema? Sí, al ojo. Te limpia el parabrisas al ojo. Está de triqui. Así que Optical Store te lo súper recomiendo si estás en Mar del Plata. Si venís de Buenos Aires, obviamente vas a ir a Optical Store porque, aparte, el lugar me parece un palacio. Está súper lindo. Está al lado de Eurocafé. Tenés Eurocafé a un lado, Optical Store del otro lado. Ahora, vamos con la entrevista. Resulta que Rush fue una banda canadiense de rock progresivo formada en el año 1968 en Toronto, Ontario. La formación se mantuvo estable desde 1974 cuando Neil Peart, que no me acordaba el nombre hace un ratito, reemplazó al baterista original John Rusty antes de su primera gira estadounidense. Estuvo integrada por el bajista, tecladista y cantante Jerry Lee, el guitarrista Alef Lifeson, que vamos a estar hablando en un ratito, y el fallecido baterista y letrista Neil Peart. Así que, ¿nervioso o no? Porque la verdad ya lo había entrevistado varias veces a Alex, ya somos como amigos, es más, tiene mi teléfono Alex, ¿ok? ¿Sabías que tiene el teléfono de alguien de Mar del Plata? El mismísimo Alef Lifeson, que es una persona que no es muy alcanzable. Neil Peart ni hablar, era un tipo de lo más raro, no se daba con nadie, no le gustaba firmar autógrafos, decía, pero ¿para qué te voy a firmar? Si una mentalidad muy poco tradicional, muy atípica. Pero vamos a la entrevista ahora en Alta Tensión con Alex Lifeson de Rush. Buenas, acá me encuentro en el evento del año, el Medlock Krieger All-Star Charity Event. Y acá, bueno, al lado mío tengo un guitarrista, el guitarrista de la banda más famosa de Canadá y una de las más famosas del planeta, que es nada más y nada menos que Rush. Y actualmente está con Envy of None y junto al bajista de Connie Hatch, Andy Curran, y es Alef Lifeson. ¿Cómo estás? How are you doing? I'm very well, thank you. Estoy muy bien, gracias. Good to see you again. Thank you for doing this. Gracias por hacer esto. Tell me, how do you ¿cómo feel te sientes participando una vez más en este evento de calidad para Robbie Krieger? It's great to be back. I missed es genial the estar de vuelta. Me he perdido los últimos años por el COVID. Pero regresar aquí y ver esas caras conocidas y tocar con algunos de estos grandes músicos es siempre un placer para mí. Especialmente tocar con Robbie. Es un gran tipo, un músico maravilloso. Le voy a preguntar por qué Jerry no participa. Do you know why Jerry is not participating in this event by any chance? He's actually working on his book. Él está trabajando right su libro de en este momento. Ha estado trabajando en este libro durante los últimos años. De hecho, es un libro de memorias. Él ha estado en San Francisco grabando algunas otras cosas para un espectáculo que está organizando. Está muy ocupado. Pero usualmente no viene a este tipo de eventos. No, that is why, I mean, por eso you know me refiero a que why tú lo haces. For next year? ¿Cuáles son los planes para este well, año? It's been a very busy year for me this he estado un año muy ocupado, lanzamiento of de Envy of None. Hemos estado trabajando en nuevo material para el próximo proyecto de Envy of None.
hacer un álbum, lo hagamos en un grupo de canciones. Estamos trabajando en algunas cosas ahora. Ya sabes, nosotros, Gary y yo, estuvimos en los tributos de Taylor Hawkins, que fueron bastante notables, particularmente el show de Londres, que fue simplemente sorprendente. Ya sabes, tiene 140, 150 músicos que están todos ahí en el mismo propósito. No había ego, no había nada de eso. Todos están ahí por la misma razón. Había cierta magia en el aire en ese concierto. Since you play with Jerry again, does que tocaste con Jerry Glenn, ¿existe la posibilidad de seguir haciendo algo con él? Bueno, no lo sé con certeza. I don't know for certain, but we're talking estamos about those hablando sort of things. Sobre este tipo de cosas, tú sabes, book, como le dije, él está trabajando en su libro, necesita terminar su libro, entonces yo creo que va a irse de gira con el libro. Pero nos reunimos hace un par de semanas y bebimos mucho café. Nos sentamos en el estudio y tocamos un poco juntos. Creo que hacer shows benéficos para Taylor Hawkins hizo mucho que los jugos fluyeran de nuevo. ¿Quién sabe? Ya veremos. Hoy es el aniversario 45 de Be Fair. ¿Cierto? Wow, yeah, oh, sí, sí, claro, yeah, que sí. ¿Cómo fue hacer ese álbum? It was great. You know, fue genial, tú sabes. Really, esa grabación fue muy divertida. I remember we were working. Recuerdo que estuvimos trabajando durante el invierno, escribiendo con Terry Brown, produciendo, coproduciendo. The time in the studio el tiempo was en el estudio fue interesante. Hicimos un montón por este paquete. There's a remix of the record un disco remixado que Terry acaba de hacer y algunas otras artes y piezas que en este lanzamiento por este lanzamiento de aniversario. ¿Están planteando tocar en el extranjero en los próximos años? ¿Fuera de Estados Unidos? In terms of music, no. No, en términos de música no, no tenemos planes nada como eso, pero solo la grabación. For Envy of None, just recording. Para Envy of None, solo grabaciones, y sabes, nosotros hablamos de salir en el camino, and hacer giras, that, a la, todo eso. Pero no Andy lo creo, entre Andy y yo, nosotros really realmente no queremos we eso. Some other things that we're tenemos doing. Otras cosas que estamos haciendo. Maya está, now. Ella está haciendo gira, ella tiene su propia carrera por separado, so estamos todos, you know, ya sabes, ocupados. Putting a tour together is not something you do overnight. No es algo que se hace con facilidad. Yeah, mucho I would trabajo. Love to y me gustaría play tocar that stuff esas cosas live en NBA en vivo. It has such a cinematic, tiene un carácter muy cinematográfico, muy alucinante. Pero, de nuevo, ya sabes, es mucho trabajo para conseguir. What would be the Rush album that you would like to re-record? ¿Cuál es el disco de Rush que te gustaría regrabarlo, hacerlo nuevo? Vamos a cambiar esto. ¿Hay algún álbum que te gustaría rehacerlo? Podría decir que cada uno de esos discos, todos los discos, siempre hay algo que cuando tienes cierta distancia lo escuchás y pensás, tú sabes, podría haber hecho diferente. Tú, especialmente tú, que estás tan cerca de la perfección. La cosa es que esos álbumes marcan un periodo de tiempo donde Rush estaba... Where the world was, donde all el mundo estaba todo eso, no creo. Y cuando vuelves a hacer, no necesariamente lo haces mejor, sino diferente. Siempre pensé que la producción de Vapor Trail sufrió un poco. Vapor Trail. Podría haber sido más de alta fidelidad. There's something about the pero material, algo sobre ese material, las canciones donde estábamos, we hay algo sobre eso. Just, you know, coming back after Neil's solo tragedy, ya sabes, volver antes de la tragedia de Neil y poner todo en funcionamiento. That I hear in that record. Lo que escucho en ese disco fue un disco muy, muy difícil de hacer. So for that reason, I wouldn't entonces, por esa razón, anything, no quisiera cambiar nada. Like ¿algo más que share te gustaría compartir Latin America, con tus fans de América, Argentina, Latina, Argentina, Puerto Rico, España, todos lados? Just, you ya sabes, know, mis recuerdos de todas las giras que hemos hecho en toda esa región, desde Puerto Rico hasta Chile, en todos esos lados entre medio, dejaron grandes memorias, particularmente en América del Sur, viviendo desde Canadá. Tenemos una muy reducida, muy pequeña imagen de lo que es América del Sur. Entonces fue una experiencia fascinante viajar a esos países. Nosotros también la pasamos increíble en Puerto Rico cuando tocamos ahí, ¿verdad? Sí. Y Ciudad de México fue uno de los mejores conciertos que vimos. Entonces sí, algunos recuerdos muy muy buenos. Thank you, Alex. Thank you. Un placer, gracias.
disquería Buzz, todo el rock, pop, reggae, blues, jazz, heavy metal, la música de los 80 y 90, CDs, vinilos, nacionales e importados, rarezas descatalogados, DVDs. Lo vas a encontrar en disquería Buzz. Vorterix, Mar del Plata, y eso fue la entrevista. La entrevista con una de las leyendas vivas a nivel global, a nivel mundial, que fue Alex Flison. Vieron que qué buena onda. Ya nos habíamos encontrado un montón de veces y siempre toda la onda. Me hice firmar todos mis discos de Rush. Tengo todos mis discos firmados. Incluso uno chiquitito así que venía con un chicle que no es un disco, no sé qué era. Ni lo abrí, estaba chiquitito así, me lo firmó y todo. Así que súper buena onda. Los boxes, de todo. La verdad, súper buena onda. Algún día espero agarrar a Jerry Lee, aunque sea para que me firme algo. Esta entrevista ha sido patrocinada por La Campiña. A Ale le encanta también Rush, así que Ale es un rockero de corazón. Y le mando un saludo a toda la gente de La Campiña, que está en La Rioja, esquina Diagonal Porredón, acá en pleno centro, acá siguiendo la Diagonal. Si venís de alguna parte del país, tenés que pasar por La Campiña porque es un lugar tradicional. Es como venir a Mar del Plata y no haber ido a la playa. No podés ir a no haber ido a la playa. A no ser que vengas en junio y haya tormenta, venís a Mar del Plata, venís a la playa, venís a La Campiña y te comés un rico almuerzo, una cena, o bien un cafecito con medialunas, con facturas, que tienen unas cosas deliciosas. Cada vez que voy, la paso súper, súper bien. Y lo que me pone muy bien es ver que The Almighty, la banda de Almighty, la banda de mi querido amigo Ricky Warwick, yo digo mi querido amigo porque realmente lo conozco, no es que digo mi querido amigo para hacer alarde, lo conozco a Ricky. De hecho, me había contado que lo entrevisté hace poco y me dijo que se estaba por juntar con la alineación original de Almighty, ¿ok? Acuérdense que él estuvo en Thin Lizzy, fue el guitarrista y cantante de Thin Lizzy, que es una banda mítica de Irlanda, que después terminó siendo de Black Star Riders, como que no quisieron seguir con el nombre de Thin Lizzy porque querían grabar nuevo material. Y bueno, se volvió a juntar con sus compañeros de Almighty e hicieron un show, su primer show en 32 años. Increíble, 32 años para que se hayan juntado de vuelta. Y tocaron recientemente en Glasgow, por allá, por aquel lado de la isla. También hicieron recientemente un show en Manchester y en Londres habían tocado también. Así que impresionante esta banda que me encanta. Ellos son Stumpy Monroe, Floyd London y Andy Tantrum McCafferty. Obviamente con Ricky Warwick en voz. Así que impresionante lo que acaba de pasar con The Almighty, que espero algún día poder completar mi CD firmado, porque están todos firmados por Ricky, nada más por el cantante, pero por nadie más. ¿Cómo vamos? A ver, ¿estamos tiempo para la tanda? ¿Tenemos tiempo para...? Ya la pasamos. Video y la tanda. Acá me estaba pasando porque me acabo de marear un poquito. Vamos. Claro. Vamos con el video. Esperá que esto es... Mirá, estoy mareado ya. Acá está. Listo, vamos con el próximo video y volvemos. Vamos directo con la tanda, dale. Vamos, video primero, claro. La verdad, esta tierra no está aquí.
GQ. Everybody, this is D. Snyder. Yeah, you know me, and you're watching Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Alta Tensión. Ow! Muy bien, y eso fue Tren Loco con Prisioneros de la Tierra, que me había quedado tildado ahí porque tenía una nota extraña acá en mi guía. Y digo, ¿qué está pasando acá? Así que bueno, sabía que venía Tren Loco. De hecho, ahora vamos a ir con una entrevista con Dani Medina, el actual vocalista de Tren Loco. Pero antes te quiero comentar que esta entrevista la auspicia Remake Museo Beer and Drink. Remake queda en Avenida Santa Fe 1434 en la ciudad de Martínez. No Mar del Plata, es Martínez, en la provincia de Buenos Aires, al norte, ahí por donde está Casuso, Martínez, La Lucila, San Isidro, es partido de San Isidro. Y aparte te comento que en Remake, aparte de degustar cosas muy tradicionales como hamburguesas y pizzas y empanadas, tenés un lugar que podés... te engalana la vista porque te la pasás mirando para un lado, para el otro, porque está súper bien decorado. Justamente se lo llama museo porque es prácticamente un museo de cultura pop y de cultura rock. Pop en la parte de películas, tiene cosas de Gremlins, Volver al Futuro, Pesadilla, Star Wars, ¿cómo se llama? Guerra de las Galaxias. Y por la parte... Sí, vas a decir. Sí, todo cosa de antes que naciéramos. Claro, todas cosas de antes que naciéramos, es verdad eso. Sí, es más, esto es tintura. Y de la otra parte tiene toda la parte de rock, donde hicimos un evento excelente hace unos días con la crema del rock y del metal nacional. Lo hicimos gracias a Willy Quiroga, que invitó a todos sus amigos, yo invité a los míos también, y fue una acción conjunta. Así que, auspiciado por Remake, ahora sí vamos a presentar la última entrevista del día de hoy. Ya pasamos con Rush, Alambre González y Conejo Jolivet, con los chicos de Kamikaze, y ahora le toca el turno a Tren Loco. Tren Loco es una banda de heavy metal fundada en la localidad suburbana de Gran Burr, Buenos Aires. Sus letras relatan temáticas sociales como clase trabajadora, Lucila fuera de la ley, políticas, o letras políticas como Papa del Infierno, Pampa del Infierno, Nos Vemos en Cutralco, y personales como Endemoniado, No Me Importa, A Ultranza. El nombre del grupo, Tren Loco, ¿cómo te suena? Tren Crazy Loco, perdón, Train Loco Crazy, Crazy Train de Ozzy Osbourne, que justamente hoy, coincidencia, pasamos una versión rara junto con Erwin and Fire. Así que la banda fue fundada por el ya desaparecido Gustavo Zavala, Rubén Atala y Carlos Cabral. La posta la llevan el zombie Chris Gauna, junto al actual vocalista Daniel Gato Medina, y el resto de los chicos como Isopo Wilson, Danny Walter y Pablo Soler. Así que ahora sí, para Alta Tensión, cerrando de a poco, ya últimos programas de la temporada 2023, Tren Loco con Dani Medina. Prometiendo, acá estoy pasando una noche fantástica con mi querido amigo Dani Gato, que descubrí que eras la misma persona de Mad, no es joda, cantante de Mad, cantante de Dios y cantante de Tren Loco. Bien, no es que no me acordaba, no. Decir Trimotor, todos lo sabemos. Sí, Dani, bueno, el tema es que acaba de llegar de una enorme gira con Tren Loco. Y quería saber un poquito cómo fue la gira. Cansadora. ¿Dónde? Mira, estoy dormido. Mira, sí, te veo. Sí. ¿Estás sonámbulo? Estoy sonámbulo, en realidad sí, bien, emocionante, buenísimo. Una experiencia muy copada. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, ¿cómo estás? Me imagino que nos brindaron siempre la primera vez que vine a Tren Loco acá, es inigualable, así que
Nada, mucho de lo que recuerdo es eso. Y ojalá que mañana lleve, que veamos con mi equipo. Estoy sonámbulo, en realidad estoy hablando bien, emocionante, buenísimo. Una experiencia muy copada. Y bueno, ya armando la próxima gira, que es en marzo, fines de febrero, marzo. Ya nos vamos a más países, vamos a empezar con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y todo. Bien, nos venimos bajando, terminamos en Perú, Chile. Así, vamos para arriba y bajamos. Vamos bajando. Van bajando. Bien, bien, bien. ¿Y esta dónde fueron? Y esta estuvimos en Ecuador, que ya la debíamos, la banda la debía. Y bueno, a incursionar en Colombia también, que nos fue bárbaro, espectacular. ¡Qué chimba! Una chimba mío. Ya se te vino rápido. Sí, yo estaba mejor que acá, parcero. Ah, sí. Obvio. Saludos a toda la gente de Colombia y Ecuador, obviamente, también tengo amigos ahí. Qué bueno, así que ya vení de gira y encima ya están armando una segunda gira. Sí, sí, sí. Igual tenemos varias fechas acá en la Argentina. Tenemos el norte y un poquito Bolivia también. Bien. ¿Y con Indios? Y con Indios estamos ahora en dos semanas, digamos, en San Miguel. Y te dijiste, estabas por hacer nueva música. ¿O? Sí, estamos lanzando lo que es el segundo material de la banda, que está buenísimo. Va a estar terrible, va a romper todo. ¿Qué nombre? Ultimátum. Ultimátum. ¿Cuántos temas? Nueve. Nueve. ¿Físico, nueve digital, ambos? Físico, digital, ambos. Ah, bueno, listo. ¿Cómo lo puede conseguir la gente? Bueno, Cuervo Records es la empresa discográfica. Cuervo Records. Páginas y todo eso. Páginas, todo eso. Lo van a tener en cassette, en vinilo. En vinilo y también en compra. Buenísimo. ¿Cómo se puede ubicar, cómo te puede ubicar la gente? In.diosoficial en Instagram. Bien. Y bueno, ahí está toda la información y arriba. ¿Y con Tren Loco? También lo mismo. Tren Loco Oficial. Y ahí se chusmea todo el asunto. También está el Facebook, Tren Loco igual y Dios. Y el canal de YouTube, ¿no? Donde están todas las novedades, los streaming y las cosas que hemos hecho con ambas bandas. Buenísimo. Qué bueno, notita así improvisada, gracias por tu tiempo. Ah, en el jardín. Sí, nuestra querida amiga Vivi. Bueno, gracias, Dani. No, gracias a vos y bueno, nada, mandar un saludo a toda la gente que está del otro lado y bueno, nada, a venirse a las redes a chusmear un poco de qué se trata. Dani, Indios, Tren Loco y Exmal para ustedes. Adiós.
Y eso fue Tren Loco en vivo. Eso fue de la gira de Ecuador, estuvo creo en Guayaquil. Así que pasé un poquito de Prisioneros de la Tierra también, del último disco justamente que sacaron el año pasado. Y la entrevista con Dani Gato Medina, que lo hicimos en el patio de una amiga mutua que se llama Viviana. Y estábamos ahí charlando, ¿viste? Estábamos charlando tranquilos, comiendo, creo que estábamos comiendo una pizza o picada, ya ni me acuerdo. Pero la noche estaba re linda, el patio encima es una especie de mini bosque. Y le digo, Dani, ¿te parece charlar un rato? Y lo ponemos, lo compartimos con los fanáticos de Tren Loco y los fanáticos del metal, los fanáticos de míos, mis fanáticas también. Y que me mira Lucho. Y bueno, nos pusimos a charlar y ahí salió la entrevista, que está auspiciada por To Be Mama. Pues yo me he puesto tipo para, ¿qué voy a decir de To Be? Ok, ser o no ser, ¿no? Entonces dije, To Be, ¿viste el tema de Queen? Mama. ¿Y por qué me puse mama después? Después no me acuerdo las notas que me hago. Pero de ahí venía, de la canción To Be, la parte donde dice To Be de mama. Y el lugar es un lugar ideal para hacer una pausa y tomarse un descanso. Había comentado que estuvo pequeñamente por refacciones. Ya terminaron las refacciones, así que podés volver al primer piso de la tienda Los Gallegos, no el shopping, la tienda Los Gallegos, para tomarte una pausita. El lugar está impresionante. La acústica, vos podés hablar, podés vociferar y realmente podés tener un momento de tranquilidad, sí. Digamos que está por ahí por el bazar, por donde venden todos los productos, las jugueterías. Están los colchones de atrás, sí. Es la tienda, justamente. Está dentro de una tienda. Hoy se usa mucho en muchos lugares que están dentro de tiendas, hay cafés. Está buenísimo porque le da otra onda, le cambia la onda. Y eso es lo que me gusta justamente de To Be, que también está, bueno, la tienda de los Gallegos está en Belgrano y Rivadavia, y la otra To Be está en Independencia 2476. Independencia 2476, entre Falucho y Gascón, si no me equivoco, es la altura de por ahí. Sí, bien, entre Falucho y Gascón, porque yo me acuerdo que es por ahí. También, Disc Center, la disquería más antigua de Barcelona, que nos ha apoyado todo este tiempo, está desde el año 1975. Es más, yo había nacido 15 años después, yo soy del año 1990, aunque parezca mentira porque parezco viejito, pero no soy, tengo... ¿Cuántos años sería el 90 ahora? 73 años tengo. La disquería más antigua de Barcelona, bueno, tiene discos, ropas, accesorios de rock y metal, así que si andás por Barcelona, sí, Barcelona, España, o sea, somos internacionales, acá nos auspician gente de Mar del Plata, gente a nivel nacional, gente de Buenos Aires y gente de Barcelona, y también la gente de Subterráneo Americal, que transmite el programa siempre por la página Subterráneo Americal, que cubre prácticamente lo que es América Central. También tenemos siempre toda la onda con la gente de X-Level. X-Level está viniendo a Buenos Aires, así que también, si de repente andan por Buenos Aires y quieren sintonizar X-Level, van a estar sintonizando xlevelmedia.com.ar. Sí, Lucho, ¿qué? No, te comentaba, tengo una disyuntiva a veces, porque me dejas picando a veces para gastarte, pero en mi función de operador, yo te tengo que cuidar, vos sos la estrella. Qué divina, claro, que sos. Claro, entonces digo, no, me tengo que aguantar hasta salir de acá para gastar, no lo puedo. Vamos a gastar ahora la grilla, pero de los conciertos que se vienen. Por ejemplo, hoy acá en Borderis va a estar Ruta 76 con un montón de bandas, así que en un ratito, si te quedás en la tanda, te va a aparecer toda la publicidad de lo que va a ser Ruta 76. También hoy en Abbey Road va a estar Suceso, que me quedó la promo de mi querido amigo Charlie Moreno, pero no importa, está bien. Te comento que hoy va a haber un evento brasileiro porque es Suceso. Después el 30 de diciembre, bueno, el 15 de diciembre, o sea, dentro de unos días nomás, ya toca Cabezones. ¿Qué pasó? ¿No sale la promo? Está bien, no importa, lo voy a comentar en directo. Cabezones, y vamos a pasar un temita ahora de Cabezones, si nos queda tiempo, sí. Y a las 21 horas, el 15 de diciembre, el Bananero va a estar, ya arranca la temporada de verano, Bananero el 7 de enero, el 20 de enero Nepal, el 3 de febrero, mis queridos amigos de Áspera, y el 1 de marzo, Tarria Turunen con Marco Yetala, ¿ok? 2 de Nightwish, así que se viene una temporada con todo. Estaba hablando con la gente de Abbey Road con Cocucha,
posiblemente si se sigue vendiendo todo con Tarria, que podría llegar a cambiar de lugar, de venue, de lugar de donde van a tocar, porque si sobrepasa la capacidad de Abbey Road, van a tener que ir a un lugar más grande. Hasta ahora va muy bien el tema de ventas, así que ojalá lleguen a donde lleguen. Me encantaría que toquen en Abbey Road porque les sirve también a Cocucha como prontuario. Así que bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando nomás. Vamos a cerrar con dos temitas juntitos, porque nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Vamos con Cabezones brevemente, hacemos un poquito de Cabezones para que la gente sepa, ¿eh? Guasones, ¿yo qué dije? Cabezones, guasones, cabezones y los rotores también, los tontones. Vamos con Guasones y después vamos con Sueños Oscuros, así que vamos con dos videoclips cortitos, rapidito, para ir cerrando esto que fue el último programa de hoy, obviamente, no de la temporada, el programa 15 de Alta Tensión. Hoy tuvimos a Rush, tuvimos a Alambre González y el Conejo Jolivet, Kamikaze y Tren Loco. Gracias Luchito, gracias a todos. Soy Lucas Gordon, mis redes sociales Lucas H. Gordon y en YouTube, después pueden ver el programa en YouTube en Lucas H. Gordon Show. Suscribite, dale like, apoyanos de alguna manera. Acá, corazón, adiós, nos vemos. Días que me siento bien, días que me siento mal, ¿qué voy a hacer? No mires atrás. Noches te quiero comer, otras te quiero matar. Me conoces, otro perro más. Yo, que te amo y te echo de menos. Yo, que te digo una vez más. Yo, que conozco el sendero más allá del bien y el mal. Yo te espero, como siempre que te espero. Yo me muero por comerte poco a poco. Yo me quedo deambulando como un loco en la ciudad. Días en que soy feliz, otros en extrema soledad. Noches te quiero comer, otras te quiero matar. Me conoces, otro perro más. Pero yo, que te amo y te echo de menos.